Si estás cansado de comer el pollo siempre de la misma manera, pues presta mucha atención a la receta que te vamos a traer el día de hoy porque te cambiará la vida. Unos deliciosos palipollos que quedan crocantes y súper deliciosos con un sabor inigualable. Además que decidimos preparar una salsa en casa. Entonces vamos a prepararlo. Para. Para iniciar con nuestros palipollos lo que vamos a necesitar es una pechuga deshuesada. Acá ya quitamos todo el hueso y retiramos un poco de la grasita. Vamos a partirlo en pedacitos muy pequeños, en cubitos. La idea es que quede súper pequeños. Este paso también lo puedes hacer en un procesador de alimentos si lo tienes. Eh, como para tratar de moler el pollo, en este caso, nosotros preferimos hacerlo así: partir en pedacitos muy pequeños nuestro pollo. Te invitamos a que nos dejes un mensaje contándonos desde qué lugar nos están viendo para dejarte un saludo en nuestros próximos videos. Seguimos acá cortando el pollo. Una vez ya cortado con un masito, vamos a dar unos golpecitos para tratar de machacar un poco más y eh, tratar de moler un poco más el pollo, por así decirlo. Teniendo ya Listo nuestro pollo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un bowl y ahora lo vamos a condimentar. Vamos a poner todo el pollo que machacamos o que procesamos allí y le vamos a agregar perejil, dos cucharadas, especias, comino molido, obviamente una cucharada de sal. Vamos a agregar también pan rallado, harina de trigo, media taza y como toque especial, queso parmesano. Vamos a revolver hasta integrar muy bien los ingredientes con la mano. Vamos a tratar de formar una masa, integrando todo muy bien. Acá ya tenemos nuestra mezcla lista. La idea es que no quede tan mojada, sino que quede más bien un poco cejita y eh, integrando todo muy bien. Ahora, el siguiente paso es poner esta mezcla en una refractaria. Si no tienes refractaria, utiliza un recipiente que sea alargado y pues tenga una forma rectangular para que se te sea mucho más fácil. Esparcimos muy bien sobre el papel, film la mezcla que hicimos hasta cubrir eh, toda la refractaria verificando que no nos queden espacios vacíos una vez teniendo ya lista y organizada nuestra mezcla vamos a cubrir nuevamente con el papel film cortamos y lo vamos a llevar al congelador por aproximadamente 40 minutos a una hora es importantísimo que lo saques y lo, no lo saques y lo dejes allí mientras tanto vamos a preparar nuestra salsa picamos cebolla tomate añadimos dos cucharadas de salsa de tomate y dos cucharadas de mayonesa y revolvemos hasta integrar también vamos a añadir el jugo de dos limones para resaltar el sabor de nuestra salsa y añadimos un toque de perejil Ahora, ya tenemos nuestra mezcla eh, refrigerada, la sacamos y vamos a cortar eh, como en forma de palitos. Llevamos a freír al aceite hasta que estén completamente doraditos sacamos y acompañamos con la salsa ahora sí a probar si te gustó esta receta no olvides compartir dejarnos un like y un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos